Get the hell out of my sight!
You've been cruel, haven't you? Don't bother lying. Your spirit says it all. All right, let's see what you have for me. Every mammal I meet feels like looking in a mirror. They may look vicious, but they're just fulfilling their role in the cycle. Poor thing. Hope it doesn't miss this. You've got quite the collection of those, huh? Another one! Fine, I'll take it. You know, mammal comes from breast, the giving power of the mother, the nurturing breast. This beautiful creature is not so different from you or me, practically the same. Poor thing. Hope it doesn't miss this. You've got quite the collection of those, huh? Impressive. These can be hard to catch. Another one. Fine, I'll take it. You've got quite the collection of those, huh? More. What else do you have squirreled away? You know, mammal comes from breast, the giving power of the mother, the nurturing breast. Gentle giants, they're far more patient with us than we deserve. Every mammal I meet feels like looking in a mirror. A trade? What do you propose? I don't mean to be coy, but you'll need to be patient. I can't share that with you yet. I've been meaning to tell you. I've made a new friend, a fox. Oh, so often a fox. I know I'm not the easiest woman to get along with, but this animal, well, do you know what it's like to be seen? To feel accepted without reservation for who you are? And now I'm just terrified that they, a cabal of skin hunters, have set up camp nearby. They'll wipe out the whole region if they aren't stopped, including my Francis. You'll drop in on them, won't you? You are very convincing. Of brutality. That's it. You're testing my patience now. Seems like you've calmed down now. Okay, if that's it. Travel safe.
You've been cruel, haven't you? Don't bother lying. Your spirit says it all. Let me see what you've collected. Poor thing. Hope it doesn't miss this. This beautiful creature is not so different from you or me. Practically the same. Every mammal I meet feels like looking in a mirror. You know, mammal comes from breast, the giving power of the mother, the nurturing breast. Another one? Fine, I'll take it. You've got quite the collection of those, huh? One of our smaller friends, but no less important. More? What else do you have squirreled away? You were brave for getting this sample.
Thank you. This beautiful creature is not so different from you or me. Practically the same. Another one. Fine, I'll take it. Gods among us, these incredible creatures. How anyone could kill them, wear them. I don't understand it. More? What else do you have squirreled away? Just keep an open mind. And you're back. If only these were in all guns. Note, the impact will kill small creatures, so use your ammunition carefully. If that's everything for now. I don't know enough to tell you about that yet. Take care.
Vale. ¿Qué estás hablando? No te escucho. Vale, ahora. ¿Qué pasa? Pues nada, tío, aquí farmeando cual puto cabrón. Es que los primeros 5 niveles van a saber a aburrir. ¡Hijo mío! Coronavirus, coronavirus. Los primeros 5 niveles son un poco coñazo, tío. Porque son con animales normales. A partir del Sí. nivel 5 son full legendarios. Estoy en el nivel 4 y quiero llevar al nivel 5 para llevarte a esas misiones. Pero si yo no puedo ¡Ah! ir, ¿no? No tengo esta. ¡Hostia! Es verdad, mierda. Claro. Fuck. Hasta que no consiga pasta. Guay, wow, encima oro, ¿sabes? A farmear. Y es eso, encima ahora, claro. Al farmeo. Pues sí. Porque claro, te voy a decir, bueno, no pasa nada, te ponen caza récord, pero tampoco. Hostia, pero es un punto que le hayan puesto gratis. ¿Eh? Que es un punto Ah, que le hayan vale, puesto sin lo el de... pick. Sí. Es que me parece muy raro. Ah, no, claro, porque encima no está en tu... Oh, wow, es que... Wow, qué follada mental, tío. Es que iba a decir... A mí, por ejemplo, el... Ah, ya no estoy en el clan ese, por cierto. No sé si te lo dije. ¿Por qué? Los manda a tomar por culo. ¿Qué pasó? Nada, que... Que tú... A ver, yo tengo 19 años. Tengo Sí. mi vida. Tengo muchas Sí. cosas. Vale. Pues no me salía de los... Porque tenían dos grupos. ¿Vale? Sí. Un grupo que era el... Donde se notificaba... todo lo que son entrenos y mierdas así. Y otro que era el off-roll. ¿No? Sí. Vale, ¿qué pasa? Que en el off... La gente era muy... Pues hombre, rol militar, ¿sabes, no? Sí. Así que dije, escúchame, que me vuelva a meter aquí, me salgo del puto clan. Y lógicamente no me volvieron a meter. Porque a ellos les... A mí no me interesaba estar. Yo estaba ahí porque me aburría. Ya. Y yo al líder se lo dije, estoy aquí porque me aburro. Cuando tenga algo mejor que hacer, me iré. ¿Qué pasa? Pues con la experiencia que yo tenía, pues era como que le podía vapulear todo lo que yo quería, que el tío era como, sí. El tío tiene familia militar, sabe un montón de tácticas militares, sabe un montón de todo. Sí. A este ni tocarlo, es que os... Es más, le metieron una sanción a quien me levantó la voz. Porque en mitad del grupo hubo uno que se le acabó el plus. Y claro, si puede decir, buah, pero es que eso no es, entra dentro del rol porque no sé qué. Técnicamente sí, ¿no? Porque sin eso
no puedes jugar. Y si no juegas, Ya. es como si estuvieses en unas vacaciones o que te has caído de un puto tanque y te ha pisado la puta cabeza, ¿sabes? O sea, has muerto. Sí. Y de repente, con muy, muy, muy malas maneras, de repente me dice, esto off-roll. El tío es por el que me salí del off-roll. Ya. Y con al tío que dijo eso, dijo, buah, es que no estamos, perdón, meternos. Ya. A lo cual yo leí ese mensaje tarde y contesté, a mí ni de coña. Y etiquetando a quien mandaba, al capitán. Sí. Y lo vi como 5 horas más tarde, o sea, sabían que a mí no me debían meter, porque no me metieron. Ya. Y me volvió a contestar súper mal, ¿no? Sí. Rollo off-roll. Modela tu lenguaje o algo así, ¿no? Porque dije en plan, a mí ni de coña, yo ahí no vuelvo a entrar. ¿No? Sí. Y me dijo eso y si me... Claro, yo estaba súper quemado ya de todo. Se me fue la puta pinza y dije, a ver, trozo de mierda. Lo primero es que el tonito me lo bajas tú. Que no eres nadie, literalmente... Nadie era un puto paquete que está en su puta casa sin haber trabajado un puto día en su puta vida que se cree algo por tener un cargo en un puto clan de mierda. ¿Y qué te ha dicho? Así hablas a tus superiores. Solo te ha dicho eso. No, eso me lo dijo otro. Ese me dijo en plan, ahora por listo te quedas. Que por cierto es el mismo que me dio el GTA. Sí. Que eso tela. Que lo sigo teniendo, por cierto. Ah. Es que eso ahora te lo explico. La cosa, ¿vale? La maravillosa cosa es. Que claro, me dices, buah, te vas a llevar una sanción grave, que no sé qué, no sé cuánto, es que tienes que moderar más tu lenguaje, porque no sé qué, no sé cuánto, dije. Y de repente dije, no pasa nada, si yo ya sé de qué pasta ibais, yo ya di el aviso hace menos de una semana. Venga, que os follen. Y me fui. Anda. Y lo peor de todo. Me instalé el WhatsApp fake. Por Sí. eso no me ves ni en línea, ni ves que te leo los mensajes, ni nada, a menos que te conteste. Ya. Y eso es porque con el WhatsApp fake puedes evitar Buah. que Me ha te... echado del juego. Joder. Puedes evitar que te llame X contactos. ¿Qué pasa? Sí. Me guardé todos los contactos de ese grupo como Poseidón. Y Sí. todos los tengo en esa lista. ¿Qué pasa? Ahora todo el mundo me está hablando en plan, tío, pero ¿por qué te has ido? ¿Qué ha pasado? Hoy te conectas. Váyate. Porque todo el mundo está como súper apenado y por lo que sé, el otro se comió una bronca de tres pares de cojones, ¿sabes? Anda, por culo. Y yo en plan, pero si me estabais quitando tiempo de Twitch y de juego y de todo. Pues sí, tío, tú dale caña con eso, tío, que lo estás haciendo de puta madre. ¡Buah! Y, Y con joder, lo de por la tu bien, tío. presentación de PS5 es que dije, voy a hacer una cosa que hice con el antiguo canal que tuve, que si buscabas literalmente Lobo, o no, si buscabas Leal, GTA, no sé qué, no sé qué. Siempre aparecía mi canal, ¿sabes? Sí. Siempre, siempre. Ya no lógicamente porque le cambié el nombre y entonces ya es imposible que te salga, ¿sabes? Normal. A ver, si le cambias el nombre, pues es un poco complicado.
Pero básicamente he hecho lo mismo y ahora si buscas la cueva del lobo, o la cueva del lobo, o la cueva de, o cualquier cosa así, lo primero, el number Juan aparece en mi canal. Ahora es como, ¿y cuál es tu canal? La cueva del lobo. Lo buscas y ahí está. Con sus 105 subs. ¿Tú probasos? Está bien, está Es bien. curioso porque realmente lo. Es como que tengo muchísimo más en Twitch. ¿Sabes? En Twitch tengo casi los 500 ya. Sí. Pero. Es como que Twitch lo utilizo para grabar el contenido de YouTube porque me siento más cómodo grabándolo en Twitch, sin más. Porque noto Sí. como que hay gente. ¿Sabes? Sí. Y como hay gente, pues digo, bueno, no estoy solo, parezco menos gilipollas. Hablando a nada, a una pantalla. Ya. Que no te voy a engañar, que yo jugando no dejo de hablar incluso solo, ¿sabes? Rollo, guau, wow, tío, me acabo de encontrar un tejón. No me extrañaría, no me extrañaría, tranquilo. Pero. Mucho lo que está tardando esto, tío. Madre mía. Venga ya. Yo estoy yendo por un sitio que no tengo muy claro qué mierda me va a encontrar, Ah, ¿sabes? mira ya. Pero parece que vaya a llegar a. Coño, un muflón. ¿Me invitas a cuadrilla directamente? Voy, un momento, que tengo que crearlo. A ver. Gracias, cariño. Claro, porque tú te has unido, ¿no? Te uniste antes a la. No, a la sesión no, pero si le das a invitar de la cuadrilla, le das amigo y me invita y ya me puedo unir yo directamente a la cuadrilla y a la partida. Espérate. Ah, mira, está activa. Ah, Sí, vale, la. quieres decir, sí, Claro. perdona, es que no me acordaba, tío. Te lo juro, es que no me acuerdo de casi nada. No te voy a engañar, lo he hecho un poco a posta. A posta no, a potra porque me sonaba que se podía, pero no me acordaba, ¿eh? Vale. He dicho, a ver si ¿Cómo cuela. era? Cuadrilla aquí. No. ¿Cuál es? Le pone. Las mayúsculas. Volver a unir esa cuadrilla, claro. ¿Y por qué tengo dos o tres cuadrillas? Ah, será las públicas que hay en Claro. la sesión, ¿no? Sí. Vale. Pa, pues te puedes esperar aquí, ¿sabes? Porque si me empieza a mover. Como que te voy a dejar un Bueno, poco tirado, pues. ¿sabes? Tú ve haciendo lo que sea, no te preocupes por mí, ¿sabes? Si yo te voy a seguir, más o menos voy a matar para ir lo que sea. Y voy a ir vendiéndolo. No, Poco a es poco. que quiero llevarte a un sitio para que flipes. Súbete al caballo. Vale, sí, espérate. Es que quiero llevarte a un sitio para que flipes. Dime qué animal quieres. Una tarántula. Bueno, a ver, tampoco no flipes. Yo qué sé. ¿Qué animal? ¿Un lobo? Lobos es que aparecen random, tío. ¿Es de noche? No. Aparecen random y de noche. Hubiese un guapiti. Sí. Vale. Guapitis, guapitis. Eso también de dinero. Lo malo es que no lo puedo pillar de perfecto estado. Ah, bueno, claro, con el lazo, coño. Vale, sígueme. Con el lazo, sí. Bueno, los guapitis no puedo cazarlo con el lazo, ¿no? Creo que no porque te tiran. Bueno, pero los otros, los normales. Te Normales sí. puedo llevar donde hay alces, no, Los ciervos y tal. ciervos. Y berrendo de ese. ¿Te llevo? Que eso sí que lo puedes cazar Venga, con el mejor, lazo. ¿no? Sí. Sí. Va, pues entonces vas a fliparlo, porque. ¿Te acuerdas que antes te aparecían grupitos de dos? Sí. Va a fliparlo tú. Vamos, vamos, continúa, continúa. Es más, si quieres subirte, que el mío corre un poquito más que el tuyo. Me apetece cabalgar un poquito, la verdad. Ah, vale. Mira, eso lo puedo cazar.
pavos. Bueno, en buen estado. No está mal. Lo voy a despellejar mejor o lo cojo No, entero. no, entero, 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 entero. Despellejarlo, recuerda que es una gilipollez. Vago. O Sí, bueno, sea. a ver si está lleno. Está lleno el caballo y Ah, tal, bueno, sí. sí, si sí, está lleno, sí. Pero. Que por cierto, luego vamos a ir a mi campamento que tengo los núcleos vacíos, tío. O sea, vacíos, me lo tengo por un cuarto. Vale. Aquí, es que he venido aquí. Porque. Ah, bueno, lo primero es que de todos los animales han hecho 7 razas. Sí. De todos. ¿Vale? Están Pero, amarillentos, ¿cómo rojos. siete razas? Amarillentos, rojizos, plateados, Ah, manchados. categorías. Sí. Vale. Y son distintos. Cuestan distinto y son todo distinto. O sea, no es lo mismo Entiendo. encontrarte un zorro plateado. Este es mío. ¡Este es mi perra! Espérate. Luego ya, si, cuando te lo duermas si quieres, lo matas tú, ¿vale? ¿Puedes? Sí, no, ya está, ya está. Ah, vale, lo puedo matar. Claro, si lo duermo yo, luego lo puedes matar tú. Pero ¿Pero espérate. ya lo has Sí, ya está dormido? Vale, dormido, ya vale, está vale. dormido. Pero espérate. A ver, Vale. te voy a dar un pinchacito y mi compañero te va a hacer una cosita. Ya puedes proseguir tú a hacer lo que quieras con el oso. Eso ¿Ya? sí, eso sí, hazlo antes que despierte. Hostia, no lo puedo matar directamente aquí. Sí. No, no, pero ¿sabes qué lo han puesto? ¿Qué? La muerte piadosa del campaña. ¿Pero lo mato en plan ya o Sí, cómo? mátalo. Madre mía. Que con este arma. Qué pena, tú. Bueno, a ver. ¿En qué está? ¿Hola? ¿No te deja? ¿No? Córtalo tú o algo. No, no, a ver, yo sabía que no podía porque yo he tomado la muestra, pero no sabía que si tomaba muestra no lo podía despellejar. No lo puedes, claro, porque si no es que hace de... No tiene sentido, ¿no? Oh, escúchame, que lo que le Puedes haces tú es aprovechar el darle un bug. pinchacito, ¿eh? Sí, pero si... lo que está diciendo es que si tú haces la misión, por así decirlo, de dormirlo y después lo mata. Es como un poco sin sentido, ¿no? A ver, que lo escúchame, que lo puedes dormir y matar sin tomar la muestra. Sí, pero lo matas, pero no puedes cogerle, ¿no? No No, puedes no, cogerle el pellejo. si, a ver, yo es porque le he tomado la muestra, pero si no le tomo la muestra, lo puedes hacer. Que ya lo sé, cabrón. Te estoy Ah, diciendo que ah, tiene sentido que ah, sea ah, así. vale. Lo acabo de pillar. Claro, porque es que si no, ¡Pero un ciervo! joder. Tú coge, aprovecha el dinero que te den de la... Es que no sé cómo va eso, pero el dinero que te den cuando lo duermes, o el respeto, o lo que coño te den, y encima lo puedes vender, pues hostia, No, le sacas un montón. se enfada, se pica mucho. Por aquí. Simplemente por matarlo, ¿no? No, y por despellejar. En general, cualquier cosa que tenga que ver con la muerte del animal, la chica se enfada. Ya. ¿Oso? Vale, a ver. ¿Oso? ¿Oso? ¿Dónde? Coño, que este es grande, ¿eh? Vale. Si ¿Hay matas otro animales, jugador? Harry se enfadará. Lo he matado yo sin Vale, querer. bueno, eso es súper ese. Ah, hostia, te he cogido el caballo. La he Ah. cogido, vale. Déjalo, venga. Ah, bueno. ¿La ha Vámonos. matado él, no? ¿O tú? No lo, a ver, yo estaba con el tranquilizante. Puede ser que porque esté cerca de él, si lo mata otro... No, no tiene sentido. No, eso no, eso no. ¿Dónde vas? No sé, mirando a ver dónde hay más. Tú sígueme. Mira, ¿Qué, aquí. qué? En ciervo, creo. Sí, no, pero que lo que te vas a encontrar aquí es morralla.
Oh, me da ilusión. ¿Dónde te voy a llevar yo si es que te va a dar ilusión? Poquito a poquito. Que se me va. Espérate. Venga. Oh, puta. Tiene cojones. Tú no te escapas. Sí. Hijo de puta. ¿Qué? Huye a ahora. Ver, es que si lo pillo, si lo pillo muy lejos, se claro, escapa. Es que me cago a la puta, ¿sabes? Lo he puesto a 1 kilómetro. ¿Qué te quieres? ¿Que tiene COVID o algo? ¿A qué? O sea, acaso, ¿no? ¡Huye ahora, hijo! Hostia, espérate que casi me lo cargo, ¿sabes? A ver, ahora lo malo de hacer esto es que se quedan en mal estado siempre. A ver. Ya. Yo no puedo hacer nada. Lo tienes que matar. Ah. Descansa en paz, ciervo. Todavía no está muerto. Sí. Sí. Ahora sí. Bueno, pues. Llévatelo entero. ¡Llévatelo entero! No, que no. Me llevaré uno en perfecto estado, ¿no? Bueno, pues vamos a recolectar, ¿vale? Sígueme. Te va a llevar. Ah, bueno, sí. Mira, te voy a enseñar una cosa que tú no conoces. Mira, ven. Está el arco, ¿no? Sí. Y el arco. Vale, vamos al arco. Este es un arco distinto. Ah. Hostia. Se ha teletransportado, tú. Está el arco y... Qué guapo, ¿no? El arco. Qué guapo. Es el arco mejorado. Qué guapo, tío. Hace mucho más daño. ¿Cazador? No, es del mismo rol. Sí. El mismo. Qué guay. Porque, te explico, en este rol, ¿vale? Hay dos facciones, sí, por así decirlo. El facción de cazador furtivo y el cazador y lo que es lo principal, entre comillas, que es, sí, pues, la chica esta que es como super animalista y no mate el bichito por fin. Pero, vamos, que yo voy a completar el rol y voy a seguir cazando como un campeón. Y más por lo que te voy a enseñar. Sí, ¿no? Es que todavía no lo has visto. En verdad, tú no has visto una puta mierda todavía. Eso sí, tienes que ir muy cerca mío, ¿eh? Porque encima te voy a explicar por qué me he estudiado hasta cómo funciona. No te tienes que separar en un margen de 10-15 metros, ¿eh? Vale. Y luego te voy a explicar por qué. Solo te doy una pista. Funciona como el campaña. Vale. El funcionamiento de todo esto. Vale. Tú ves todo esto normal, ¿vale? Aquí mi campamento, súper bonito, ¿vale? Vamos a meternos aquí dentro, a ver qué pasa. Tú ves todo normal, ¿no? A ver, unos caballitos ahí a lo lejos. Sí. Todavía no ha cambiado nada, ¿no? ¿No? Vale. Vamos a ver. Vamos a seguir observando un poquito más. Ahí a la izquierda unos berrendos. Bien. Unos pajaritos, una aguilita, que por cierto es algo que tarda, que antes no aparecía casi nunca. Sí. Un montón de plantitas. Unos caballitos, unas foquitas, unos patitos. Focas, ¿sabes?
En todo el desierto. Su hábitat natural, ¿vale? Muchos más caballos. Buah, tío, como estamos dos personas a caballo, creo que parece un montonazo de caballos, ¿sabes? Pero mira, te explico. A ver, es que no me acuerdo qué juego era exactamente. Pero lo que han hecho ahora son como puntos respawn, ¿sabes? Sí. Rollo, muchas zonas que si estás en un rango de 50 metros, hacen Ajá. y aparecen bichos. Random, ¿sabes? Rollo, a ver, random entre comillas. Si estás en una llanura, no te va a aparecer un animal de montaña. Y si estás en la montaña, no te va a aparecer el de llanura. Ahora está catalogado de tal forma que no te puede aparecer co cosas así un poco estrambólicas como antes, ¿sabes? Por ejemplo, ahí al fondo Ya. tienes un ciervo. Si hay un... Déjamelo. Sí, no, te lo dejo, te lo dejo. Yo te... no te lo puedo dormir porque si no te lo jodo. ¿El caballo se llama Cubanito? Sí. Entendí la referencia. Bueno, seguiré al Cubanito. Pues, ¿en qué momento decides jugar conmigo con un caballo que se llama así, ¿sabes? Te vas a arrepentir, ¿eh? Te vas a arrepentir. ¿Qué mierda es esto, tío? No sé por dónde se ha ido el ciervo, tío. ¿Tú un ¿Por huevo? aquí? Sí, ahí está. Tío, el pobre ciervo intenta nadar. Y todo lo sí, nada, nada. ¿Cómo lo mato? ¿Cómo era? ¿A qué botón? El círculo, ¿no? Pero ¿El vamos, círculo, no? que... Sí, pero vamos, que creo... ahora sí puede. ¿Pero qué coño? ¡Imposible! ¡Imposible! Espérate, que te lo cazo yo. No, 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 que tú lo matas. ¿No? ¿Con el lazo perforado? ¿Perfora? Espérate que se ahoga. Ahí, está ahí, está ahí, déjalo. Que te lo agarro, yo te lo engancho. ¡Va, engánchalo, engánchalo! ¡Venga! Escúchame. ¡Hostia! Achó, mi tío. El tío este es inútil. Este tío es inútil. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que me lleva la corriente! ¡Claro, normal! Yo lo que no sé es cómo te ha tirado. ¡Hostia! Lo que no sé es cómo te ha tirado, ¿sabes? O sea, ha sido como el... Se estaba ahogando, se había dicho. El último tirón. ¡Hostia, tú! Va, escúchame, voy al campamento que en serio, tengo los estos en la mierda. Ay, ay, que me caigo. Por cierto, ¿te acuerdas que había... En plan, que decía, buah, tío, es que no se puede engordar. Es súper complicado. Sí. Vale, pues han puesto... Han puesto un... En este rol puedes comprar una pócima para coger grasas. Son una, un rollo, un brebaje de estos, algo. Sí. Grasa. Y hay uno que es literalmente para convertirte en gordo. ¿En serio? En gordo. Grasa máxima. Guay. Por si. Por si. En vez de querer, de ser un rápido. Y furioso quiere ser un puto tanque. Porque no sé si sabes que la grasa de este juego es un chaleco antibalas. ¿Sí o qué? Sí, te da resistencia a las balas. Guay. ¿Por qué te crees que el... ¿Cómo se llamaba el gilipollas este? El que estaba dentro de Dark Wolf que tenía un personaje gordo. ¿Qué? Yo me acuerdo que había un gordo.
Que no sé quién es. Bueno, pues un gordo, ¿vale? Que encima nos enfrentamos a este. Decía, guau, es que soy malísimo, es que no sé qué. Claro, su personaje, al ser gordo, tiene, creo que era un 25% de resistencia al daño, ¿sabes? Ya en plan, adelgaza, puto gordo. Y encima de verdad, ¿sabes? Claro, tío, si es que lo mismo estamos en una batalla y te da un puto jamacuco. Estamos en mitad de una batalla y de repente se muere de inanición. Y eso sí, con este rol se gana mucho dinero, pero muy poco oro. Sí. La única putada, tío. Para el oro, el único rol que sirve es el de cazarrecompensas. El único. Me entristece, la verdad. Pues me pillaré el de cazar recompensa para conseguir oro. Pero cómo. Buah, pero. Escúchame. Es que te consigue el de cazar recompensas. Aún así tienes que farmear el oro para cazar recompensas. Es verdad, claro, también. Claro. Es que. Ahí está la cosa, ¿sabes? Ya. Bueno, no, no, espérate, espera. No, pero es que no, tienes que farmear sí o sí. Y voy a decir, no, claro, a ver, pero con el pase de forajido puedes hacerlo. Pase de forajido, que por cierto, qué hijos de. No he dicho nada. Vale. A ver, es que normalmente los lingotes de oro son lingotes de oro. Pero aquí son folletitos de lingotes de oro. Y dices, joder, qué hijos de puta que aquí no te han puesto lingotes. Que sí, se lo han puesto, se lo han puesto. O sea, te pasas el pase de batalla y tienes el siguiente, ¿sabes? Ya. Me acuerdo cuando farmé el primer pase, tío. No me puedo aburrir más, tío. Me acuerdo, me lo farmé con el. Con el canario, con el Kevin. Sí. Me lo farmé con el Kevin, el puto vicio del PvP, y me dijo: no, no, si en el PvP se consigue rápido. Cada tres partidas yo ya estaba cansado y dije. Y ahí es cuando dije, el cuchillo es mi amor. Y bueno, pues todas las PvP que me hice fueron a cuchillo. Ah, ¿sabes qué? Farmeando para este. Me hice cuatro PvPs. A machete, no a cuchillo. Y en tres de ellas quedé como mejor jugador. Solo a machete. O sea, literalmente me quité. En el armero. Me quité todas las armas. Solo tenía el machete. Oh. No me arrepiento de nada. Lo volvería a hacer, de hecho. Y A nada. ver, ¿dónde está el cartero? Voy a vender. A ver cuánto me dan por la puta basura que tengo. ¿Qué llevas? Pues el pavo este. Dos o tres pieles de ciervo y poco más. Una que otra ardilla. Pero la cosa es esa, tío, que por una vez puedo decir que han mejorado el respawn. Yo aún no lo he notado, pero también te digo porque estoy como adaptándome al juego, ¿sabes? Es que hace como un año o más que no juego. ¿Verdad? Tú no viste ni siquiera el este de licoristas, ¿no?
No. Que fue la época esta que dijiste, no, no, si yo... Si vuelvo, y yo, ¿cómo que si vuelves? Pues eso, si vuelvo y yo... Bueno, vale. Siempre vuelves. Eso es como lo típico, ¿sabes? En plan, no me vas a volver a ver en tu puta vida, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo, sí. Vale. Ok. Sí. Exacto. ¿Cuál es el botón para vender, tío? Izquierda, creo. Ah, vale. ¿Izquierda o Es derecha? que tengo la. Sí, de derecha. Es que tengo la pantalla más. No sé cómo se cambia la pantalla, tío. Ahora te lo digo, coño. Vete. Tengo mal, tío. Pero lo que es la pantalla o el juego. El juego Vale. está más grande la pantalla, entonces me pone vender, pero no me pone el botón. Se sale de la pantalla. ¿Entiendes? Sí, a ver. Vale, aquí. Tamaño está un poco más grande. Vete a ajustes, pantalla. Y en interfaz, la Momentito. zona segura. A ver, ajustes. Pantalla. Y en interfaz, zona segura. No, espérate. Es otra cosa. Ajustes. Pues yo ya te digo que en todo lo que te he dejado Pantalla. llevo como 9 o 10 ciervos ya. En pantalla tienes que ir. Vale. Ya lo has visto, ¿no? Perfecto. ¿Cómo tiene que estar la rayita de los vértices justo o que no se vea? Eso es donde vas. Vale, creo que acabo de cargarme un berrendo sin querer. ¡No, berrendo! Sí. ¿Entiende lo que quiero decir, no? Creo que sí. Las esquineras que te pone para cuadrarlo. Sí, eso es básicamente lo que, donde se va a posicionar la interfaz. O sea, es decir, si hago que no se vea, es que se va a expandir un poco más. Entonces está Exacto, mal. exacto. Tiene que estar justo en el límite. Vale. Exactamente. Perfecto. A ver. Me está dando cosa, tío, el berrendo Vale, este, ¿eh? gracias, Lobo. Nada, tío. Me está dando cosita el berrendo, ¿eh? Sí. Sí, tío. Que se ha caído al agua. Lo quiero coger, pero no me deja. Me está dando como cosita. Porque... A ver. Pues... ¡Eh! ¡Lo consigo coger! Joder, soy un puto héroe, tío. Pacma estaría orgulloso de mí. A ver, quitando de que lo he agarrado del... Quitando la parte de que para salvarle la vida le lanzo una soga al cuello. Esa parte no la digo. Y soy un puto héroe. Ya. Pero sin esa parte, con esa parte soy un poco hijo de puta. Las cosas como son. Hostia, ¿cuánto berrendo de esto? Berrendo de esto, que hay un montón. Sí. Bueno, berrendos y de todo un poco, la verdad. Ven aquí, cabronazo. Yo ya te digo Cabronazo. que lo... Hoy a lo mejor no, ¿vale? Porque encima esta partida está llenísima de gente. ¿Sabes? Sí. Pero en cuanto esté en una partida normal, ¿sabes? Rollo sin estar llena. Sí. Lo flipas, porque te encuentras como 7-8 bisontes mientras estás cazando
a los berrendos mientras los ciervos te están huyendo. Eso me ha pasado esta tarde y me he quedado como, ¿qué cojones? Estoy en el modo campaña y me acabo de enterar. ¿Sabes? Y la cosa es esa, que han usado la estrategia. Yo lo llamo estrategia popping. ¿Sabes? Sí. Y dirás, ¿qué es la estrategia popping? Aunque ya lo sepas. No sé. No, ¿no sabes lo que es la estrategia popping? No. Es una estrategia que utilizan muchísimos juegos en PC, en consola, en todos los sitios, ¿vale? Que básicamente es tu cámara está viendo, pues, imagínate, un máximo de 65 grados. Sí. Pues todo lo que está detrás tuya, a menos que otra persona lo esté viendo, se genera proceduralmente. Rollo, si tú... Ah, ya. Sí, sé lo que quiere decir, pero no lo conozco como ese nombre. Si no, sé que tiene otro nombre, pero es como, por eso digo, yo lo llamo. Porque no me acuerdo del nombre real, ¿sabes? Porque creo que está en inglés y mi inglés Yo no... tampoco, sí, yo lo conozco del inglés, pero no sé. Bueno, a ver... Esperamos a lo que quieres decir. ¿Y qué pasa? ¿Sabes cómo me he dado cuenta de eso? Porque me quedé ¿Cómo? quieto en la llanura, ¿vale? O sea, no había nadie, ningún jugador. Y di cinco vueltas a la pantalla. Y en cada vuelta habían cosas distintas. Una vuelta, zorros. Otra vuelta, no sé qué. Otra vuelta, no sé cuánto. Y yo... Os he pillado. Y me gusta. Pero cosas distintas. A ver, cosas distintas en el sentido, te huían, ¿vale? Te huyen. Y Pero si... volvían a aparecer muy rápido. Claro, o sea, si tú tienes un margen Ya. de, imagínate, 100 metros, ¿vale? Sí. A partir de los 100 metros, si no hay otra persona, ese animal la hace... Y te va a aparecer en las cercanías. Y a lo mejor es el mismo animal. O en vez de un ciervo, es un zorro, es un... ¿Sabes? Ya. ¿Qué pasa haciendo eso? Pues lógicamente siempre tienes animales a tu alrededor. Sean grandes, sean pequeños, sean pájaros, sean... ¿Sabes? Aumenta el desarrollo del servidor, de la sesión. Claro. Y realmente es un aumento falso, entre comillas. En sen... No te comas eso. Espérate, hombre. Hay que ver. Pensás que se ha intentado comer. Ahora me dice la play y yo, joder.
Vale, ya te. ¿Qué se ha intentado comer? La. Una mierda de la gata, tío. Hija de puta. Una cachorra y coge todo. Había dicho, buah, un No, porque mierdón. está la terraza, el patio abierto. Y está el arenero ahí fuera, que lo tenemos ahí. Precisamente por eso. Y se me ha olvidado cerrarlo. La cogí. Joder. Claro, porque tenemos una ventana abierta para que salga el gato, cague, mee, lo que sea ahí en la arena. Pero ¿qué pasa? Que como tengas la puerta abierta, pues ahí sí puede acceder un cachorro. Claro, el perro ahí, jeje, es mi momento. Es que yo no sé qué ole le olerá a la puta mierda de la gata, tío. A No mierda. sé. No, pero ha hecho yo qué sé. Ella, por ejemplo, ha salido ahí a la calle que le hemos sacado. Si no, y no se Ha dedica a pasado a comer lo mierda, mejor. ¿no? Claro, no le llama la atención nunca, ni de un perro, ni de nada, pero a lo mejor la de gato, ¿sabes? Huele distinto. No sé. Nunca me he Pero parado a vamos. oler mierda de gato, la verdad. Yo tampoco, ya te digo yo que no. Pero no sé, Que suena como alguna súper explicación. metafísico eso, ¿sabes? En plan, pues es que a lo mejor la mierda de gato huele distinta. No sé, es tan simple como que a lo mejor estamos paseando y a lo mejor hay una Hombre, sí mierda que pasando al la. lado Sí, y no sí le que hacemos sé que las ningún caso. feromonas de los gatos son di muy distintas. Y a algunos perros sí que les gusta. No sé. Puede ser por eso. Ahora, no sé si eso tiene que ver mucho con las mierdas, pero. Pero no sé. Hostia, un puma. Ah, eso es otra. Ah, ahora aparecen los pumas. Ahora no es un. Oh. Aparece un puma y tiene que ser aquí. No, ahora aparecen pumas. La verdad es que No hay un sitio específico, ¿sabes? hostia, lo he despellejado y parece una persona, tío. Te lo juro. Parece que he despellejado a una persona. Estoy enviando una foto. Vale. Tío, espérate que estás allá abajo en un momento. ¿Dónde me he dejado? Aquí. Vale. Eso Sí, sí. ya te envío la foto. Vale. Te lo digo desde ya. ¿Qué? Esta
esta actualización, casi que ha pesado 5 putos gigas, 5 putos mierda gigas, ¿vale? Me ha gustado más que la aplicación de. Ay, la aplicación, la actualización de. De licoristas, que pesó casi 50. Sí. O sea, hay veces que no es la cantidad, es la calidad. Y en verdad el licorista no trajo una mierda. Trajo un edificio y tres misiones. Ya. Ya está. Eso sí, me atrevería a decir que... A ver, es que es complicado decir con cuál se gana más dinero. Yo diría que se gana más dinero en este porque es más rápido de farmear que el coleccionista. ¿Tú crees? Sí, porque con el coleccionista te tienes que ir a... Que si te tienes que ir a Blackwater, luego si te tienes que ir a Hanover, que si luego te tienes que ir a de Saint-Denis. A ver, aquí te lo puedo hacer todo literalmente en Blackwater. O sea, no te puedo hacer la colección entera, pero que los animales que están aquí en Blackwater son de los más caros, ¿sabes? Ya. ¿Has visto la foto? A ver. Qué puta mierda. Tío, parece un niño amorfo. Parece un puto niño amorfo. Es que es un puto niño amorfo, Hostia. tío. O sea, a mí me pasas esto y yo siento miedo, ¿eh? Yo no tengo... A mí me pasas esto sin contexto y lo paso mal, ¿eh? A lo... ¿qué mierda me ha pasado y por qué ahora tengo las pruebas del delito? A lo padrino, ¿eh? Es totalmente, ¿eh? Pero más, como más heavy, ¿sabes? Ese es Recompensa mío. del club. Vale, ¿he subido a nivel 5 Venga. de esto o...? Dámelo en perfecto estado, por favor. He Venga subido ya, y tú 3.000 bien. niveles, pero todavía no me dicen lo que quiero saber. Hostia, es verdad. ¿Qué me Que estás no estaba diciendo? usando los prismáticos. Ni las esto, vale, sí, es verdad. Fuck. Se ha caído un cable, tío. A mí se me caen los cables se caen solos, tío. Oye, ¿cómo se ha conseguido el prismático este? ¿Cuáles? ¿Los normales o los Sí, pros? lo normal, ¿eh? Comprándolos en la tienda. Creo. Recordar. ¿Cuánto cuesta? Creo que lo puedes A ver, mirar. ¿dónde era? Si pulsas izquierda, ¿vale? En plan lo Sí, mantienes. ya. Vale. Pues, es que lo voy a mirar contigo, espérate. Caza puede ser, sí, ¿no? Puede En ser. caza. Puede ser. Sí, aquí. Prismático. ¿Cuánto cuesta? 28. Ah, pues A nivel 20. tan baratos. Está a nivel 20. Yo me he comprado la cámara avanzada, tío. Puedo hacer fotitos a animales. Vaya hombre. Bueno, pues nada. Tendré que hacerlo Luego con... me acostumbro a ir con un solo arma. O sea, Sí. a la espalda. Porque me parece bonito. Ya está. La verdad es que no tiene otra. Porque voy como super Yo darky, ¿sabes? Y es como... siempre iba con... Yo siempre he ido con un arma. Si no, a ver. Yo depende. Si iba a cazar, normalmente tenía un arco y un Barmin.
Sí. ¿Sabes? Y como solo entraba al juego a cazar, pues tampoco me dabas mucha más, ¿sabes? Ya. ¿Esto qué es? Ah, mira, perfecto. ¿Qué pasa? Nada, he conseguido uno aquí en un perfecto estado. Coño, lo que corre. Que por cierto, si necesitas pasta, tengo. A ver, no tengo la venta completa, pero tengo una venta semi completa de lo del comerciante. Bueno, estaría al pelo. Así que. Si quiere hacemos un par de ellas. Bueno, un par no, tengo una. Bueno, en plan, que cuando tengas activa, ¿sabes? No, Podemos hacerlo. eso siempre está activo, ¿eh? O sea, Sí, pero se tiene que recargar, ¿no? sí, pero eso es llevando presas. Ya. O sea, como no quiera en plan ir haciendo eso, que tú verías el aumento y tal. Y decir, venta. Y yo, vale. La verdad es que lo estoy notando a partir de ahora, ¿eh? A que Antes sí. no, pero ahora sí. A que sí. Antes que no me encontraba con nada, tío. No, pero a ver, es que las zonas que están hechas rollo para hábitat humano. Un segundito, por favor. Ardilla. Me interesa la ardilla. Vale. A ver. No estás en condiciones. Al menos avisé. Ahora, si quieres volver al centro del mar, yo te dejo, pero. Del mar, del río. No te lo aconsejo por tu salud.
Vale. Que por cierto, me parece muy raro que no tenga premio. Vale. Ahí estás. Paca zorra. Primer día, nivel 10. En algo que la verdad se ha ganado bastante poca experiencia. En comparación a otros, quiero decir. Para ganar experiencia no son los mejores estos, la verdad. Pero bueno. No solo es por la experiencia. ¿Cuánta experiencia tengo? Porque, a ver, me voy a ir casi ya, pero quiero. Necesito 400 experiencias.
Sí, lo tengo. Y... Perdona, tío. ¿Qué pasa? Nah, que tenía que hacer una cocina. Ah, no pasa nada. Y que se me había olvidado antes. No problema. Creo que ya puedo hacer lo de los animales legendarios. Sí. Creo. Era mi objetivo para hoy. La verdad. Porque digo yo que con los animales legendarios ya. Eso es como cuando en el comerciante conseguía el carro grande. Ya era un paseo. En plan, buah, tío, es que cuesta mucho no subir nivel al Solobur. Por cada venta subía dos niveles. Y yo, sí. Venga, venga. Únete a la cuadrilla que ya verás que rápido subo al nivel 20. A llorar a la llorería. Y bueno, pues esa es mi historia con Poseidón. Algún día contestaré los mensajes en plan, oh, hola, está liado, no coge el móvil. Someone's been causing trouble out there. But I suppose a guilt-free life is too much to ask of any of us. Vale, tengo $60. All right, let's see what you have for me. You know, mammal comes from breast, the giving power of the mother, the nurturing breast. También te digo Gods among us, these que incredible estás como creatures. súper animalista y How súper anyone todo, could pero kill them, wear them, I si don't nos ponemos a understand. pensar, Around animals, this estás madness is said estresando a to los I am animales que flipas, ¿sabes? humbled. I am in awe. Porque no se Thank you duermen for de this. una, le tienes que disparar varios. Gentle giants. They're far more patient with Ya. us than we deserve. Es como. Se escuda en que no los matas, ¿vale? Para decir que eres mejor persona, pero. Lo maltratas. Pero ¿qué es más ético? ¿Matarlo de un tiro o meterle 20 para dormirlo y que no sufra? O matarlo con un cuchillo que no sufre. Exacto, es que. ¿Qué es más ético? A ver, en uno, el otro sigue, el animalito pues sigue corriendo. Con como 20 agujeros más en su cuerpo, pero sigue corriendo, ¿no? Desert to the west, the creek to the east, and the forest of tall Pero oak yo qué sé. trees to the north. Es un poco. Paradise. Un poco. Oh, ¿sabes? I keep hearing stories about this unusual fox. Very beautiful. Maybe one you can track down for me. A ver, esto de animales legendarios, ¿cómo va? Have you ever sang to a ¿Alguna fox? vez ha Sang cantado a un while you looked zorro? deep into its Mientras eyes? lo mira It's fijamente a los quite ojos, es beautiful. una If the preciosidad. invisible Como si barrier una barrera melts away, invisible le you se never wonder if disolviera. there is En ese trust, momento surge de la complete confianza, una trust. confianza Anyway, plena. I've been hearing Verá, stories me about ha a llegado la fox that's historia been sobre un spotted zorro in San Denis avistado in en love Saint-Denis with y very Rhodes. unusual coloring. Con una Some coloración people will bastante like it. inusual. Only comes out at night Vale. in a thick fog, apparently. Sounds very ¿Y intelligent. esa pantalla de I'll let you carga? study it. If you think you might be able to ¿Te ha track it ido down, conmigo a hacer el I legendario? wouldn't sing to this one, though. Estaba matando a un ciervo, cabrón. Esto sí que no me lo esperaba. Hostia. Entonces Bueno, oye, ¿me dará dinero? no sé qué te va a dar, la verdad. Tú, eso Hombre, sí. mínimo me dará dinero. Tú no lo mates. Que hay que dejarlo vivo. Se me ha quedado en negro la pantalla, Si no, no, espérate. tranqui, está cargando, está cargando. Vale, yo no hago nada, ¿no? Tú vas a decir, oh, mira, un zorro. ¿Vale? Vale. No tengo el primer legendario que hago. No he hecho ninguno. Hostia, Hola. no sabía que tu caballo era tan enano, tío. El primero, ¿vale? El primero. Soy nuevito, güey. Vale.
Ve a la zona de... A ver si te vas a caer. ¿Ves? ¿Para qué quieres tanto caballo? Con el tuyo se hubiese muerto. Pero aquí está. ¿Qué estaba leyendo? Yo me hago este y me voy, por cierto. Vale, está aquí a la derecha. ¿Te imaginas que vengo y no tengo munición? ¿Que se ha cargado uno? ¿O está borracho? Este hombre huele a rayos, tío. No tengo muy claro. Se me va a la zona para buscar pistas del zorro. Aquí hay un cerdo que está gritando. Vale. Aquí hay sangre de gallina. Has encontrado un rastro. Sigue el rastro que tú no ves porque no tienes el detalle. Sí, yo lo tengo. Pero no el detalle legendario. Estos rastros solo los puedo ver yo, todavía. Es que este rol te mejora el detalle, básicamente. ¿Te acuerdas el de... creo... el de cazarrecompensas, sí, que también te lo mejoraba? Pues igual. Sí. Zorro cruzador legendario. Jaja. Jaja. ¿A qué mate? Lo ves tú. Lo... ¿Ah, que lo has encontrado ya tú? No, pero que lo estoy viendo. ¿Ah, sí? Vamos, el rastro. Espérate, ya lo perdí. Jaja. Lo ha perdido. Vaya mierda. Escúchame, eso es que ahora aparezcan animales me está empezando a estresar, ¿eh? Huele. ¿Huele ese zorro? No. Pues mal vamos, ¿eh? Pues yo sí. Aquí hay algo. A ver. Esta rata parece haber muerto hace poco. El zorro tiene que estar aquí cerca. Aquí lo encuentro el rastro. Va, sí. Menos mal que no hay tiempo, ¿eh? Por aquí. ¿Estamos juntos? Sí, no, a ver, el rastro va para acá. Ah, vale, o sea que estaba yo yendo bien, coño. Sí. Joder. La cosa es que tú creo que no puedes ir corriendo, o sí puedes. ¿Puedes ir corriendo mientras estás con el detalle? No. Vale, es que yo sí puedo. ¿Dónde está? Aquí. Que hay otro rastro. Ah, vale. Centrarse en la pista. Examina otra cosa. Estoy escuchando un coco. No me gustan los cocos. Tú también lo escuchas, ¿verdad? Sí. Míralo ahí enfrente. ¡Joputa!
Esto es una pista porque tenemos que cruzar seguro, ¿no? Lo más probable. A ver, ¿quién cruza primero? Venga, voy. Venga, voy detrás. ¡No! Venga. Hasta luego. Hasta luego. Yo no he muerto, tú sí. Esto es el karma. Esto es el karma. Insta karma, tú. Mira, aquí hay otro. Aquí hay muchos. ¡Hay muchísimos! Ponte el dedo Dios. ahí. Ponte el dedo ahí. Madre mía. Bueno, ¿vas notando ya el cambio? Sí. Que por cierto, ¿estos los puedo dormir? A ver. ¿Qué coño es esto? A ver. Escúchame, quédate quieto. Hijo puta. Hijo puta. Que, claro, se ha quedado dormido, pero enfrente de como 800 caimanes, ¿eh? No os enfadéis conmigo. Solo le he hecho un pinchacito a vuestro amigo. ¡Qué ver un caimán! Escucho un zorro. Hay zorros aquí. Son coyotes, son coyotes. Va, no, no. Esto no cuentan. Por cierto, detrás tenemos un caimán. Vale. Bueno, va por ti, creo. No, va por mí. Cara, a ver, lo bueno que tiene el poder ir corriendo mientras hace esto, ¿sabes? Es que, pues, vas corriendo. ¿Sabes? O sea, tardan menos en dar como otra especie y en dar mil vueltas. Tengo que hacer esto yo al principio del juego. Me meto 7 tiros y medio, tío. Es que ahí hay un huevo, pero yo no tengo un huevo. ¿Sabes? No sé. He escuchado a la izquierda algo. Es que hay veces que suenan como chasquidos. Los chasquidos normalmente son por... ¿Esto qué mierda es? Vainilla. Vale, bueno, ok. ¿Qué va, eh? No está de este lado del río. Hay cruzar, me parece a mí. Es que sí, ¿no? Ha sido un placer conocerte. Ha sido un placer conocerte. Pues... Ha sido un placer conocerte. ¡Corre! ¡Corre, cerra! Vale. A ver. ¿Eh? Espera. ¿Qué? Rojo americano. No, no, el rastro tiene que ser amarillo, sí o sí. Ahora mismo estamos buscando una pista. O sea, no estamos buscando un rastro, estamos buscando una pista. Sí. Yo no lo veo, ¿eh? No, sí, yo tampoco. Pero bueno, yo para que lo sepa, estamos buscando una pista. Pues nada, cruza otra vez. Me come, Cruza por el puente me del padre. come, me come. ¿No me come? Ah, pues no, ¿eh? Con la gente.
esto, buena gente el coco, ¿sabes? Creo que he visto ¿Lo he algo. encontrado? ¡Sí! ¡Encontrado! Bueno, también me encontré un coco. Pero creo que me da tiempo a examinarlo antes de que me coma el cocodrilo. Ah, me ha dado tiempo, me ha dado tiempo, me ha dado. ¡Corre! Monta. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Al revés, al revés, al revés! Al revés. ¡Al revés, coño! Tome caso, yo te guío, ¿vale? Que yo soy el que puede tener el dedo ahí. Continúa recto. Recto, recto. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde? Derecha, derecha, derecha. He perdido el rastro, derecha. Derecha, derecha. ¿Dónde ¿Por vas? ahí? Que Ah, vale. no sigas el. Te voy a quitar esto. Claro, es que no sé si era eso. ¿Por aquí? Vale, aquí, aquí. Derecha. Está. Vale. Creo. Aquí, 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 ya está, ya está, ya está. Vale. Un pobre perro, tío. Que lo ha endiñado. Joder, escúchame, pero qué zorro es este. Te recuerdo que estamos buscando un zorro, ¿eh? Te recuerdo que estamos buscando un Ah, zorro. no, porque el zorro ha matado al perro. ¿Claro? Pues ya está. Hostia, pero qué zorro es Hay este, que tío. seguir buscando. Hay que seguir Pero buscando. menudo zorro, tío. No, hombre, los zorros son agresivos, ¿no? Sí, no, coño, pero el perro pequeño no es. ¿Cómo? ¿Cómo que un perro pequeño no es? Ese perro que pequeño no es la raza, quiero decir. Ah, ya, pero Yo qué sé, no sé si has visto un zorro, pero no son corpulentos, que digamos. yo qué sé, este es legendario, ¿no? Entonces es más grande a lo mejor, más fuerte. Ahora es como en el modo campaña el coco legendario de 7 metros y tú, bueno, te has pasado, ¿eh? Acabo de ver a un tío caerse al suelo. Hijo de mi vida, no finjas, pero si te acabo de ver, te has tirado al suelo. Escúchame, que tenemos aquí a uno que tiene cuentitis. Que le he visto a lo lejos que tirarse al suelo, sin más. Te cabe, parece tener marca de mordisco de un caimán. Pues vaya caimán más raro que hay ¿Qué por aquí, viene? tío. ¿Qué viene? ¿Quién viene? Te ha matado un caimán, ¿verdad? Sí. Joder. ¿Son más agresivos ahora o qué? Sí. Pero mucho más, ¿eh? Ahora sí son peligrosos, antes. Te lo estoy diciendo, que pues, me parece que han hecho una actualización modo campaña. Ten cuidado que hay cazadores furtivos, ¿eh? Vale. Quiero decir para que no te vean. Sí, vamos, no va a dar vuelta ni nada con el puto zorro, tú. ¿Cómo? Si era el cazador furtivo y el sabueso en silencio.
Vale. Pues si me persigue un caimán, cuenta. Hombre, o te libras de él o eso de silencio no va a pasar. A ver, es que tengo un problema. ¿Cómo mierda? Voy a ellos, ¿vale? Porque, a ver, hay un caimán, ¿no? Tengo que seguirles en silencio, pero están rodeados de caimanes. ¿Cómo mierda cruzo en silencio sin que me mate un caimán? Si me mata un caimán hago ruido, porque grito. ¿Sabes? Por eso de que te está comiendo un caimán. No suele ser muy agradable. Ya. Y suele gritar. Tío, ¿y por qué no te puede llevar a tu perro? ¿Sabes? Que yo tengo a un husky súper bonito. Y te lo llevas para pa esto. Ya. Espero que no me ataque ¿Ningún caimán? Eso espero. Si te está acercando, eso espero, porque este tío tiene una cara de mala hostia. ¡Eh! ¡Ahí está! ¿Por qué tiene los ojos rojos? En verdad, todo mono. ¿Sabes? Quitando lo de que. Están yendo a por la muerte, pero literal la muerte. ¡Es mi puto zorro y no solo vaya a cargar, hijos de puta! Con lo que me ha costado llegar a él. Pues te imaginas, ahora se lo cargan. Después de lo que me ha costado. Eso que me está persiguiendo son, vale, son los perros. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Zorrito! ¿Zorrito? Claro, se ha ido a tomar por culo corriendo, ¿sabes? Te tengo, te veo. Te veo, hijo de puta. Hostia, ¿cómo ocurre? Cago yo en mierda, ven. ¿Dónde vas? Pero si no sa. ¡Eh! ¡Que me ha hecho todo el lío! ¡Que me ha hecho un quiebro! Se te acaba. ¡Que me ha hecho un quiebro, tío! ¡Que ha hecho un giro rápido y no lo he visto! Tío, ¿tú sabes los dibujos animados estos antiguos que son el tiru tiru tiru? Me siento así ahora mismo. Ah, vale, sí. Lo típico que ponían en YouTube antes, en plan, para, total. Y mi caballo, que es un puto retrasado, tío, y no llega a mí. Ahí está.
Joder, lo que ha costado. Ese guago me ha gustado, porque quiere decir que está dormidito. De puta madre. Ahora, toma muestra. Toma. Vale, misión superada. ¿Y ahora qué? ¿Mandaba algo? Joder, lo que ha costado. Lo que ha costado, me cago en la puta. A ver qué dan. Muestra de zorro. Muestra de zorro de... 300 de naturaleza. ¿Eh? Y un trofeo. ¿Está la La muestra? unión hace la fuerza. Sí. Ah, pues la muestra, las muestras son caras, ¿eh? Bien, bien. Gracias. Sí, no, quiero decir que si la farmeas conmigo, cuando tenga Sí. el este, aparte de que va a subir al nivel no sé cuánto rápido. Porque te ha dado Sí. un trofeo a ti, a mí no. No sé, a lo mejor ya lo tiene. Si es el primer legendario que hago. Pero a lo mejor me lo han dado por algo, por hacer una misión o lo que sea. Tío, quiero comprobar una cosa. A ver. ¿Te puedo dormir? ¿Qué quiero decir? Me voy a ir ahora, ¿Cómo ¿vale? vas a dormir? Coño, pues disparándote Sí. con los sedantes. Ah, pues disparar. A ver. Dime qué notas. Ah, bueno, claro, estoy en modo defensivo. Vale. Si estás en modo defensivo, quítatelo, por cierto. ¿Cómo es? A ver. En No, esto no izquierda, es. ajuste de modo online, que es abajo del todo, y tienes que poner estilo de juego ofensivo. Ofensivo, ¿no? ¿Qué? Vale, ya. Lo tenías en defensivo, ¿no? Sí. Vale, pues avísame cuando estés en ofensivo. Son Ya, 30 segundos. ya, 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 ya. Ah, vale. Pues no sé. Te avisa con un sonido. Ah, vale. En teoría, creo que ya. No. Ahora sí. Vale. Déjame. ¿Dónde te meto el primero? ¿Te las meto todas en el pecho? Eso ha sonado un poco raro. Pero sí. Vale. Dime lo que tú ves. Pues como un disparo normal, me has hecho daño. Un disparo normal. Me haces daño sin más, ya está. Qué raro, tío. Es para los animales, no. Hombre, en teoría es un sedante, o sea que debería de funcionar. Claro. No lo sé. Pues la mierda. Ya no me gusta. Desinstala. Yo que quería dormir y así secuestrar a todo el mundo, tío. ¿Te imagino? Lo tiras por un barranco. Sería un puntazo, tío. Es como. De los creadores del lazo llega el sedante para los mejores stalkers. Tormenta que hay, tú. Sí, no, han mejorado las tormentas también, por ejemplo. Bueno, tío, pues con esto en mi coche ya tengo ¿Ya te para las va? 8. Sí, son las 1 y 20, tío. Y yo lo más tarde que me he estado. Me voy a quedar un ratillo más. Yo lo más tarde que he estado estos días ha sido hasta las 11, 12, ¿sabes? Que yo me estoy acostumbrando a levantarme a las 6 y 7. Ya. Así que. Ay. Mañana, si te pillo por aquí, echamos.
Voy a estar full esto, ¿eh? O sea, en Twitch también. Vale, guay. O sea, por el Yo te tema de digo, actualización, así que... por la mañana puedo echar un ratillo y por la tarde también. Sin problemas, ¿sabes? Por la mañana, pues, yo qué sé. Sobre la... Yo qué sé, ¿qué hora puedes estar tú por la mañana? Uy, por la mañana. Pf. Hombre, pues estoy despierto a las 6. Así que... De 6 a... ¿Pero qué hora te conectas? Conectarme si nadie me dice de jugar, nunca. Pero si me dices de jugar, sí. Sigo Va, funcionando igual. pues yo te mando un huesillo. Venga. Ya te digo yo, pues estoy haciendo esto, venga, si te esperas 5 minutos. Yo me suelo despertar a las 9, por eso. Ah, bueno.